Hombre, heredamos una ciudad que fundamentalmente tiene un proceso de desconfianza inmenso en su clase dirigente y un proceso de desconfianza totalmente, totalmente soportado. O sea, lo que sienten como desconfianza es porque algo pasó y pasó mal. En segundo lugar, heredamos una ciudad con unas cifras de inseguridad alarmantes, con unos problemas de movilidad dramáticos, pero con un recurso humano que yo estoy absolutamente seguro que es capaz de sacarla adelante. Acá lo único que requerimos, y casi que se lo he propuesto a los candidatos, pero no me han cogido la caña, es tratar entre nosotros, que somos unas generaciones, unos más grandes que otros, o unos más chiquitos que otros, que tienen vocación de gobernar esta ciudad, construir un proyecto de Estado. O sea, Bogotá tiene que apostarle en materia educativa a la jornada única, independientemente de quién la gobierne. Bogotá tiene que pensar en el tema de movilidad a construir infraestructura, independientemente de quién la gobierne. Bogotá tiene que proteger sus ecosistemas, independientemente de quién la gobierne. Bogotá tiene que atraer inversión, independientemente de quién la gobierne. Si nosotros en esta campaña logramos eso, con un grupo de candidatos que yo vuelvo y repito, son maravillosos todos, que obviamente hay que controvertir con ellos porque pensamos en diferentes momentos, diferentes cosas, pero que tuviéramos un punto que nos permita sumar en vez de restar, yo creo que es posible darle la vuelta a esta ciudad. Esta ciudad vivió momentos muy críticos, casi que similares en la década de los 80, y en la década de los 90 logró salir adelante eligiendo gobernantes responsables. Primero, la buena fe, la ética, la transparencia, la rectitud. Yo aprendí de mis antepasados, que eran campesinos boyacenses, un dicho que con el paso del tiempo me he verificado que era sabio. Según ellos, uno en la vida pública podía meter las patas, pero no las manos. Entonces, ese sería el principio fundamental, hacer las cosas bien y hacerlas debidamente. Contra el rico no tengo problema. Incluso les genero un poco de temor porque no me dejo comprar. Porque además mi vida no se circunscribió a vivir pobre, sino que yo abandoné el sentimiento franciscano. Y aunque siempre he sido frugal, ¿cierto? Siempre. De todas maneras, el Congreso me dio la oportunidad de conocer sectores diferentes de la sociedad, a veces que no hubiera querido conocer. Y la vida mía fuera de Colombia me permitió conocer muchas culturas del mundo, muchas. Yo conozco cerca de 40, entre 40 y 50 países que quise explorar, pero mi vocación política me lo impidió. Y eso me permite cierta defensa que no tuvo Lucho Garzón ante los poderosos. Y Lucho Garzón cayó en el complejo del Cadí. Y entonces apenas lo invitó Luis Carlos Sarmiento, terminó confuso. Y todavía no ha perdido la confusión que le generó ese momento. Pero yo eso, el problema no lo tengo. Y en esa medida, digamos, el poderoso no me seduce, pero sí tengo el sesgo de la opción preferencial por el pobre. Me interesa enormemente la desigualdad que viven estos jóvenes en materia de años de educación, horas de educación. Alguna vez, cuando estaba en el ámbito pedagógico, estudié los documentos de creación de la doble jornada y fue una medida provisional de utilizar los colegios dos veces al día en vez de una sola vez y a veces utilizarlos tres veces. Permitió la masificación de la educación, permitió acercar la cobertura al doble de lo que existía y eso acercar la cobertura plena. Pero ahora en cantidad de reuniones pregunto, ¿quiénes aquí estudiaron 7 horas, quiénes estudiaron 5 horas? Dos sociedades, con gente que tiene
el diploma formalmente equivalente. Es bueno que ustedes sepan que el 80% de la alimentación de Bogotá se produce 300 kilómetros a la redonda. O sea, nosotros tenemos una relación también con la ruralidad de los departamentos vecinos, con Cundinamarca, con Tolima, con Meta, con Boyacá. ¿Cuál es la discusión frente a esa ruralidad? Eso lo llaman de todas maneras, uno lo llaman región capital para los primeros 18 municipios, el primer anillo, otro lo llaman ciudad-región, otro región central. Bueno, eso es mejor, ahí está, pero lo importante es esto, esa región con esa ruralidad adicional, que es muy importante para nosotros. ¿A qué vamos a hacer con ello? ¿Cuál es la proyección? En un debate en la Universidad de La Salle yo le decía a alguien, ese campesino de Boyacá que recibe nuestra influencia desde Bogotá y que queremos integrarlo en una región como se está proponiendo, ese campesino de Cundinamarca que hace queso, ¿ese queso para qué, para dónde va a ser? ¿Para Cundinamarca o para Dinamarca? ¿Sí? Esa es una discusión importante. ¿Sí? Yo creo que debe ser para Cundinamarca. Yo creo que hay que fortalecer el mercado interno. Yo creo que hay que hacer una relación virtuosa entre esa ruralidad y lo urbano para desarrollar un proceso de esto que estamos hablando, un proceso de desarrollo nacional. Pero nos están metiendo el cuento que es que ese campesino, aunque tenga 8 millones de consumidores en Bogotá, lo que tiene es que pensar cómo coloca ese queso en Copenhague. Entonces, es una desarticulación de todo. Si tú no integras, entonces viene una desarticulación enorme. Entonces, yo creo que la relación con esa ruralidad tiene que ser una relación en ese sentido, una integración de campo-ciudad, ¿cierto? Ahora, la relación de campo-ciudad siempre ha sido muy desventajosa para el campo, eso los que algo palabreamos de economía sabemos, ¿sí? Usted como campesino lleva a una plaza de mercado una libra de papas y le dan por esa libra de papas menos que lo que le cuesta a usted comprar un paquete de papas fritas, ¿sí? Esa es una realidad del campo. Pero bueno, el campo es el sector primario que le permite a la industria transformar y ganar valor y acumular para el resto de la sociedad. Digamos que por lo menos hay que hacer eso, pero desarticular todo, desvertebrar todo para tratar de proyectarlo al mundo globalizado, que además está en crisis, ¿sí? Yo creo que es la locura. Entonces, creo que en ese sentido, casi que con todos los demás candidatos, tenemos esa discrepancia.